es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes, diputados. De verdad que este debate tan importante para nuestra sociedad, desde aquí, desde la Asamblea Nacional, proponemos este acuerdo en defensa de la libertad de expresión, en defensa de los medios de comunicación, en defensa de los periodistas, de los trabajadores de la prensa, de los camarógrafos, de los fotógrafos, de todos los que constantemente han sido agredidos en este país por decir la verdad de lo que sufre el pueblo venezolano. Al igual que nosotros, que se nos ha pretendido cerrar esta asamblea y no lo hemos permitido, este gobierno ha pretendido cerrar los medios de comunicación y no ha podido. Lo ha hecho sobre muchos, pero hoy perduran abiertos medios que siguen denunciando este gobierno y que tarde o temprano nos acompañarán en recuperar la democracia para Venezuela en todos sus aspectos. Esto paulatinamente, esta batalla contra la libertad de expresión paulatinamente ha sido instaurada en Venezuela de manera sistemática y organizada, no solo sobre los medios, también sobre los diputados, sobre concejales, sobre gobernantes que se hayan atrevido a denunciar los atropellos, las corruptelas de este gobierno. Y también el pueblo venezolano, los ciudadanos han sufrido de esta persecución y de estas acciones sobre la libertad de expresión. Dignos ejemplos hay. Basta con que el pueblo salga a la calle a reclamar sobre lo de este destartalado servicio hospitalario de los hospitales del país que no sirven, no funcionan, para que los medios de comunicación cubran esas informaciones y sean perseguidos por grupos organizados del gobierno, colectivos que los enfrentan y atropellan por solo denunciar lo que el pueblo reclama. O denunciar hoy en estos días el gravísimo problema del sistema educativo, de la ausencia escolar por las condiciones sociales de los venezolanos que hacen que los niños no puedan acudir, de lo destartalada que también están las escuelas. Basta que los medios denuncien esa situación precaria del sistema educativo para que también sean agredidos los periodistas, sean agredidos los que trabajan con ellos. El pueblo, cuando sale a reclamar sobre los servicios públicos inservibles, que no tiene electricidad, que no tiene agua, que no tiene gas, cuando los medios cubren esas informaciones, llegan los colectivos a agredirlos a todos por derecho. Hay ejemplos claros en este mismo palacio de lo que es vulnerar la libertad de expresión y perseguir a los medios de comunicación. O es que se nos ha olvidado que el 15 de abril de este año la Guardia Nacional impidió que entraran los medios de comunicación y que tuvimos que hacer, que tomar acciones contundentes para que se les volviera a permitir. Esos son los dignos ejemplos de nosotros en defensa de los medios de comunicación y de la libertad de expresión, pero también son los ejemplos de un gobierno autoritario y dictatorial que pretende ser o obligarnos a todos a tener un pensamiento único. También hay organizaciones no gubernamentales que han suficientemente descrito el problema y nuestros diputados previamente lo han descrito. Gravísimos hechos de violación reiterada a libertad de expresión. Hoy Venezuela está en el puesto número 143 según estas organizaciones, como el país que peor protege la libertad de expresión. Y hemos llegado a esos niveles porque lógicamente esas organizaciones gubernamentales se han encargado documentadamente de exponer eso ante los organismos internacionales. Periódicos cerrados, medios de comunicación
cerrados de radios, televisoras. En mi estado natal, en el estado Trujillo, teníamos dos periódicos, hoy cerraron los dos. Nos encontramos con una población que prácticamente no tiene medios impresos. En eso se ha tenido que llegar a eso, se ha tenido que llegar lamentablemente por un gobierno que a través de esa corporación Maneiro se ha dedicado a negarle el papel periódico a muchos medios de comunicación que lamentablemente han cerrado. Y el colmo ha sido ver a periodistas que cubren los medios oficiales, Miraflores, los ministerios agredidos por el presidente y de ahí hacia abajo. Y el colmo del cinismo, Jorge Rodríguez, lamentándose, reclamando que le hayan cerrado la cuenta Twitter a Prensa Presidencial. ¿Y por qué no se lamenta de tantos periódicos y de tantos medios de comunicación cerrados? ¿Por qué ese cinismo? ¿Por qué no los defendió también? Y entonces ahora no te quejes de que un país como está, con sus medios de comunicación y la libertad de expresión censurada, ahora sufras esa censura. Ahora vives en carne propia lo que viven los venezolanos, lo que viven los periodistas. Y gracias a Dios está esta asamblea aquí dispuesta a defender la libertad de expresión. Y gracias a Dios aquí le permitimos a los periodistas estar en sana paz. Y seguiremos luchando unidos, tanto la Asamblea Nacional como los periodistas, por recuperar nuestra democracia y por recuperar la libertad de expresión en Venezuela. Seguiremos en esta lucha y para eso están los diputados de esta ilustre Asamblea Nacional. Muy buenas tardes. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.